María Refugio Reyes Hernández, mi mamá es Felipa Hernández Barragán. Esto es de herencia de mi abuelita Virginia, que le enseñó a mi mamá. Ella se los comentó, desde que ella llegó acá, en el año 31 empezó a trabajar todo el barro, lo que son los angelitos, los caballitos, las muñequitas, los toritos, y los juegos de aire es muy importante porque esos eran para la cura de aire. Me llamo Aide Juárez Reyes. Soy nieta de la señora Felipa Hernández Barragán, hija de la señora María del Refugio. Y pues lo que mi abuela me está dejando pues como herencia es el conocimiento, ¿no? El hacer las piezas de su juego de aire. El juego de aire para limpias de aire, el que se le va la boca del lado, el que se engrana, se enciega, algún aire que agarra. Entonces esos muñecos son para limpia de aire. La que limpia sabe lo que reza. Está rezando ella y está poniendo el mole, los tamales, los muñecos. Son 12 muñecos. Sus mollas, su olla de mole y sus 6 tamales. Ahí le para que coman los señores aires. Entonces me dijo, dice, retírese usted porque van a llegar los señores ahí. Pues, ¿quién será? Pues quién sabe. Me repego contra el tecorral, ella está enfrente. ¿Llamaba a los señores aires? No, cuando vi un remolino de ahí de la barranca, pero sí un remolinazo. Fue bajando. Se mete de dentro. La señora, la curandera, no se quitó. Ella ahí está, reci. Y así hizo, chiquito. Cada figura se le amarra su cigarro. Ya están las 12 figuras, aparte de la huilota. Agarran, limpian el enfermo, o niño, grande que sea. Lo limpian bien, con cigarro. Le ponen en la canasta el papel y con cada juguete le va limpiando la persona. Esta tradición tendrá sus 200 años aquí en el pueblo de Tlayacapan. En ninguna otra parte se ha visto que exista estas figuras, estas piezas. Señor, tu voluntad en la tierra como eres bendito, te librará de todo mal. Amén. Gracias, Señor, es contigo, bendita mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Si es niño, es su estambre rojo. Si es adulto, su estambre negro. Por eso hacemos las piezas que son el enfermo, el curandero, el coyote, el toro, el cien pies, la lagartija, la araña. Bueno, el barro es curativo porque en cuestión de que se hacen las figuras de para el mal de aire, por eso es curativo. Esas figuritas se hacen de barro y se decoran, se le dio el nombre de barro policromado. Utilizamos pinturas vegetales y anilinas. Y es por eso que le damos el nombre de barro policromado. Ahora sí, para hacer algo. Anteriormente mi papá nos iba a traer el camote al monte, iba con él para blanquear y preparar los colores. Iba a las canteras a sacar el yeso y mi mamá los cosía. Cosía las piedras de yeso y y se molía todo eso en el metate. Y con el camotito que se machacaba y se le sacaba la babita, con eso se hacía la mezcla del blanqueado y los colores. Una alegría grande porque pues he ganado mis primeros lugares, segundos y terceros lugares, lugar de premiaciones y si no gano, al menos me siento pues orgullosa de participar, aunque me den una mención honorífica o me den un reconocimiento, es lo que a mí me agrada, aunque no gane, pero me gusta participar en los eventos que se hacen en el Centro Cultural. Y pues mi abuela es la que nos ha enseñado y nos explica cómo es todo el proceso, tanto de elaboración hasta que llega ya al juego terminado y para lo que sirve. En la actualidad ya no se ve que lo se use para limpias. Rara es la persona que viene a comprarlo especialmente para eso. Pero ya más que nada se ha perdido y es lo que nosotros tratamos de rescatar en sí, esa tradición, esa cultura que no se pierda. Mi mamá ha ganado sus premios, le han dado sus menciones honoríficas, le han dado sus reconocimientos, pero más que nada sus premios. Ahorita en lo del bicentenario, pues la premiaron. No me duele nada, nada, nada más que pues ya no veo bien, ya veo algo borroso. Dios, dale entendimiento, que nos portemos como toda una familia, quererse y amarse, que se entiende que son hijos, hijas. Dios me está dando vida, porque quién, ni modo, Dios es el que dispone de nosotros. Nosotros nos mandamos solas, ahí está el de arriba, cuando diga Dios, aquí nomás ni hablar. Aunque me voy yo trancando, pero ya me llevan. Pues yo tengo más de 100. Soy del 10 y voy con el año. Mi cumpleaños es el año nuevo. Pero dando medianoche cuando se reciben el año nuevo, o sea, se ve eso ahora no así. ¿Cuántos años de año? El año 110.